En presencia de representantes de los tres niveles de gobierno, se dio a conocer la iniciativa de reforma del Código Penal en materia de acceso a la justicia para las mujeres, misma que estará en consulta ciudadana en próximas fechas que aún están por definirse, pero que a finales del mes de abril deberán concluir para presentarse ante el Congreso del Estado para su discusión y aprobación. La señora Carolina Vigiano hizo referencia a los hechos violentos de la mañana de este miércoles en relación a la iniciativa de reforma. Probablemente donde más sucede violencia es en los hogares, desafortunadamente. Y muchos de los que cometen violencia en la calle fueron violentados cuando eran pequeños en sus propios hogares. Y hoy estamos viviendo los efectos, estamos viviendo las consecuencias, las causas. Hoy, desafortunadamente, no se están trabajando en México. No estamos atacando el origen de nuestros problemas. Mencionó que con esta iniciativa se crearán centros de justicia para mujeres en el estado. Vamos a empezar por el de Torreón. El gobernador nos ha pedido que también ya vayamos viendo el de Saltillo para que podamos hacer mucho más accesible el servicio. Insisto, son servicios que ya existen, pero entonces lo importante es que tengamos un enlace y que en un solo espacio las mujeres puedan optimizar su tiempo. Bueno, pues la idea es que hubiera por lo menos uno en cada región, ¿no? Que es donde está mayor número de población. De entrada estamos proyectando Saltillo y Torreón, insisto, por el número de población. Este mismo año estaremos iniciando el de Torreón. En Torreón ya hemos avanzado en el terreno, estamos haciendo el diseño arquitectónico porque... Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Lucero Álvarez.